Ya, voy a tratar de que esta clase sea lo más didáctica posible para hacerla una introducción, un aterrizaje en los universales lingüísticos de Grinberg. Y especialmente para aquellos que ya lo leyeron, esto podrá ser un aterrizaje muy reposado, digamos, una aproximación ya donde queden claras las ideas, los conceptos fundamentales, la forma de proceder en la argumentación. Y los que aún no lo han leído, ojalá sea un primer planeamiento que vean como desde arriba todo de una manera lógica, ¿ya? Así que vamos a ver si nos va bien y logramos hacer, porque hay harta información, hay hartas cosas, y hay que tratar de ser lo más preciso posible para que no se confundan. Si hay alguien que no entiende, tiene un problema o todavía no logra como aterrizar en algún punto, por favor, lo pregunta, no se queden atrás. Bien, vamos a calentar motores. Los siete universales lingüísticos, criterios y razonamiento se llama esta clase. Yo les he mostrado a lo largo de estas sesiones durante casi todo el curso, la verdad, esto, el IPA, el International Phonetic Alphabet. Aquí está en una versión 2018 actualizado. Todo eso que está ahí, lo están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bien. Gracias. Ese alfabeto internacional es el que se usa para hacer la descripción fonológica base de todas las lenguas hoy en día. Es un elemento fundamental, es como una piedra roseta de la fonología. Nosotros lo que más revisamos bueno, cuando uno hace transcripciones fonológicas y sobre todo fonéticas en particular, uno se mete como en la dinámica no solamente de la primera columna arriba donde están las clásicas consonantes con las que uno trabaja. Tiene que meterse también en las vocales que están más abajo a la derecha, al centro, con rasgos suprasegmentales y sobre todo con elementos diacríticos que están abajo. ¿Ya? Y ya eso requiere una mayor complejidad y un nivel experto mucho más fuerte. Lo que nosotros hacemos es sentarnos en el primer tercio del cuadro, siempre, para hacer transcripciones, que son las transcripciones de las consonantes pulmonares, que es toda aquella consonante que sale desde la tomada de aire hasta afuera, que tienen salida, y las vocales. Ya, hay consonantes que no son pulmonares, entre comillas, o sea, que no salen para afuera. Y que hemos visto, a propósito de la cota, hemos visto la velar, por ejemplo, la velar que está ahí, esa K, esa apóstrofe, es una velar que suena, que no tiene un sonido hacia afuera, es como que se guardara hacia adentro. Entonces, son sonidos que no son muy habituales para nosotros. Lo que yo quiero mostrarles antes de empezar es esto, el alfabeto fonológico fonético en línea. Ya, ahí está. La pantalla está compartida, ¿cierto? Me ven esto también. Sí, pero se está viendo él. Acá, muy bien. Por ejemplo, la clásica bilabial. ¿Ya? Pa. Fijan, la clásica bilabial, el contraste con la bilabial sonora. Ba. Va, pa, va. Fijan, y aquí uno va chequeando todas las consonantes. Por ejemplo, la diferencia. Acá, esta también aparece harto. Esta es una sibilante, fíjense. Asha. Ya. Versus esta. Allá. No, fijan, hay diferencia. Acá está esta es la típica fricativa cuando uno sopla las velas de la torta del cumpleaños. Afa. Ese sonido, ponen vocales antes y después para ubicarse en el espectro de la sílaba, pero el sonido es. Bueno, así, aquí uno puede explorar todas las posibilidades. Dentro de todo esto, hay muchos sonidos que nosotros no hablamos en español, no los utilizamos y que sí los tenemos que utilizar para hablar otras lenguas. Por ejemplo, las distinciones que tienen que ver a este nivel, con estas posas alveolares fricativas que puse hace unos segundos, la sh con la j, son cuestiones que nosotros no las sentimos como sonidos propiamente fonéticos, sino que las ocupamos como variantes a veces, a los mórficas. En el caso de Xi'an, sh, chaleco, que como que, nos, no, que no fueran firmes, como t. En ese caso hacemos una especie de una T con una ch, y por eso suenan así. En fin, por ejemplo acá, la alveolar, que aparece Ah. K. Ah. K, ¿viste? Esto es así. Y la velar. Ga. O la uvular, que en la úvula, en la campanita atrás. Ah, ga. God, fíjense que casi como ahogándose.
Esto es re interesante. Este sonido también de una frontal media abierta, que también aparece en las transcripciones muchas veces. Ese tipo. Bueno, en fin, aquí hay harto para explorar y se los dejo ahí como link de trabajo para cuando, no solamente cuando sea ahora con las, lo vemos ahora con las transcripciones que estamos haciendo, el ejercicio, sino que cuando quieran abordar una lengua nueva que no entiendan, que no saben cómo suena, bueno, ahí está la explicación lo más cercano posible para poder darle sentido. Primera parte de la clase, el ejercicio de Lakota. ¿Cómo les fue con este ejercicio? ¿Funcionó? ¿Lo lograron? ¿Pudieron darle...? Difícil, fue difícil. Ya, fue difícil, sí. Sí, no es fácil. Hubo muchas cosas que no supe qué hacer con ellas. Ya, pero... Tengo una pregunta acá. Uh-huh. Ya, aquí, pero aquí hay cosas hipotéticas que uno también tiene que lanzarse un poco a la piscina, como ver qué... Tratar de armar el puzzle, porque estos son realmente como juegos de puzzle, como de juegos de pista, casi como de investigador privado, así como policiales. Acá tenemos entonces... Miren, esa es la manera que yo les planteaba que trabajaran inicialmente. Lo copié ahí tal cual y lo separé para que vieran que cada uno de los elementos morfemáticos que aparecen en el sample, en data, tienen que ser separados. Entonces, se fijan, acá tenemos wa, hi, chi, parece ser una forma, u, ko, pi, o, pi, yi, li. Y ahí uno va armando, por ejemplo, con toda esta línea, uno se va dando cuenta de cuál es la funcionalidad. Entonces, esto es súper importante, es lo mismo que ocurrió en el taller, que entre paréntesis, recibieron la calificación, ¿cierto? ¿Revisaron la calificación que les mandé? ¿Les llegó notificación, cierto? Sí. Si tenemos dudas sobre eso, ¿le mandamos un mail o al final? Pregúnteme después, al final de clase, dejamos unos minutos. Ya. Para ver si son cosas que podemos resolver al tiro. Ya, bueno, ahí en los análisis que ustedes hacen cuando plantean y ponían en el registro, en la segunda página, cómo habían analizado, bueno, esta es la idea de que ustedes pudiesen armar estas miradas gráficas visuales, marcando, por supuesto, con colores, ahí cada uno lo hizo su estilo, y en ese sentido todos los estilos valen si es que el mensaje final era lo importante, que primero, mostrar visualmente y luego generar alguna descripción, textualmente, alguna descripción, alguna identificación. Algunos optaron más por escribir, relatar qué es lo que estaban identificando y cómo se movía, cómo se planteaba la lengua que estábamos viendo, el tamil. Pero creo que la dosis precisa o el equilibrio preciso tiene que ver con mostrar visualmente esto y también anotar, declarar, decir, por ejemplo, me encontré con esto y me pareció que era, en general se daba este comportamiento, con el cual podemos describir que todos los pronombres personales son así, de esta manera. Y en ese sentido, en este ejercicio particular, lo que se nos pedía es que buscásemos las raíces de los verbos. Las raíces de los verbos son esos que están ahí, que aparecen ahí. ¿Me pueden rápidamente decir cuáles eran los verbos? He. He era arrive. Ya, he era arrive. Perfecto. She. Want. Ya. Go. Give. Give. Ya. Ya, gracias, Francisca. ¿Alguien más? ¿Se fijan que en dar había una cuestión también interesante? Una cosa rara ahí. Que dar era a una tercera persona singular, masculino o femenina. No era un dar común y corriente. Fíjense acá, en la número 7. Wa-ku, wa-ku. Ese ku tiene que ver con dar, pero dar a him, her. No es un dar por dar. Entonces, ahí nos encontramos con lo que se llama en lingüística las amalgamas. O sea, aquellos elementos, o los formantos, de otra manera. Las amalgamas son todos estos elementos que se superponen uno con otro y tienen alguna funcionalidad muy específica. Bien. Maca, que está hoy día con un símbolo nuevo. Maca, ¿cuál es el siguiente? U. El U era el verbo ser, o sea, are.
are, yeah, to be, vengo a ser. Dili. 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 Ese era... Porque Jill estaba en el 5. Dili. Sí. Sí, eso fue uno de los que me hizo porque arriba utilizaba el he, el, para arrive usaba he, y acá estaba usando otra forma para decir lo mismo. Claro, Gustavo dice que llegar aquí. Sí. Claro, pero creo que no sé si es exclusivo para una tercera persona. Ahí es donde me hace... Es parte de la hipótesis. La hipótesis es que puede ser que sea exclusivo para una tercera persona, y que tenga, por eso mismo tiene cierta variación. Y además, pudiese ser que hay una variación de sonido por el contraste, por, digamos, porque ahora he está al lado de li, entonces he, li suena mejor y li, por una cuestión de que se contagian los sonidos. Entonces ahí hay dos hipótesis de trabajo que uno pudiese esbozar a partir de li. O sea, como primero, el hecho de que está con llegar aquí, yo lo dejé anotado, y que ese llegar aquí hace que Yi mute en sonido por el contexto sonoro, que es súper habitual en estos ejercicios, y sobre todo en las lenguas, no necesariamente habitual en los ejercicios, sino que en las lenguas. Ya, ¿quién más? Paula Cortés. Chicha. Saltar. ¿Cuál será, chicha? Saltar. Ah, perdón, no te había escuchado. Saltar. Bien. Shkata. Jugar. Bien. Ya, ahí tenemos entonces una primera mirada a esos elementos. ¿Acertaron todos hasta acá? ¿Alguien tuvo alguna duda en este momento? ¿Se confundió o no llegó? Hasta acá, bien. Bien. ¿Todos los que están presentes hoy día lo hicieron? Levanten la mano, por favor, para saber quiénes son los que lo hicieron, para ver cómo estamos en eso. Daniel, Camila, Maca, Valeria, Francisca, Catalina, Gustavo, Andrea. Ya, Paula. Ya tenemos a Paula Cortés, Danay y Tamara, que todavía no. Ah, Paula Cortés lo hizo, ya. Bien. Ya. Pucha, Tamara, ¿te repetiste de nuevo esta semana sin hacer el ejercicio? Sí, lo siento. Yo lo siento por ti. Sí. Marcadores de concordancia. Veamos cuáles son los marcadores de concordancia. Estos son los elementos que yo identifico, no sé si están de acuerdo, que son los elementos que están jugando con el verbo y que se les llama marcadores de concordancia porque generan una relación de significado gramatical junto a los verbos y en una relación directa con ellos. Está wa, que aparece en el número 1, está ya, que aparece en el número 6, está, y aparece algo raro, porque está U, ahí está corrido el acento, aparece U de la número 8, y aparece tres puntos suspensivos y pi. ¿Por qué se dará eso? ¿Por qué, ¿cuál es mi hipótesis al respecto, entonces? Yo puse que pi era un pluralizador. Igual. Ya, un pluralizador. Y por ejemplo... ¿En cuál de los enunciados? ¿Dónde se aprecia eso? Que pudiésemos contrastar en que pluraliza. Que por ejemplo, en la 3, al usar el pi, el we de tú y yo, se transforma en un we de más de dos personas. Perfecto. Claro, a diferencia del, por ejemplo, si tomásemos el 3 con el 10, ¿no? El 3 con el 10... Está el we, está el nosotros, pero el nosotros versión 1, en el 10 está sin pi, y en el 3 versión 2 está con pi. Entonces ahí uno ya se da cuenta. A mí me pasa eso con la 6. Me pasa eso con la 6, claro. Entonces uno se da cuenta. La 11. Claro, justamente el ejercicio está hecho de tal manera para que nos demos cuenta que la primera persona plural y la segunda persona plural, al tener estas variantes, generan, se muestra esta pluralización. Es necesario ocupar el pi para pluralizar. Entonces nos encontramos con que wa es yo, ya, tú, el u es nosotras, nosotros, tú y yo,
Muy bonito ese nosotros. Y después viene un nosotras, nosotros, que es un yo más él más ella más otros más otras. O sea, es como la patota. Y ese es súper plural. Entonces, bien interesante cómo desde la perspectiva del yo, en la cota uno puede hablar de tres dimensiones. El yo en la soledad misma, el yo junto a alguien más, y el yo como perteneciente más como a una comunidad. O sea, hay un yo individual, hay un yo como familiar, por decirlo de una forma, y hay un yo comunidad. Son tres tipos de yo en distintas formas. Entonces, esa conceptualización se aprecia, se marca en la lengua gramaticalmente. Nosotros no la marcamos gramaticalmente, sí tenemos que hacer un giro idiomático para poder decir cuando hablamos de nosotros. Nosotros somos la nueva generación, que sería como un nosotros versión 2. A diferencia que de hablar, nosotros con Juan vamos a hacer el trabajo. ¿No? Ahí es nosotros versión 1. Bien, pasa lo mismo con ya, pi. Y fíjense que el fenómeno de él y ella. Yo ahí puse una X. ¿Por qué puse una X? En X. El ella, X, punto suspensivo, pi, ellos, ellas. Porque está omitido, al igual que de ahí. La tercera persona se omite. Exactamente. Entonces, la tercera persona es omitible. ¿Se fijan que todas las lenguas que hemos analizado tienen un tema con la tercera persona y la segunda? O sea, siempre hay algo con las personas gramaticales que de alguna manera se marcan o no se marcan, o la omisión que hace que finalmente una marcación igual. Aquí la omisión es que nos indica que está marcado, como algo que no es necesario decirlo. Es como hablar en infinitivo, como hablar en impersonal, algo así. Bien, ahí estuvimos realizando el ejercicio. Y hay otro, un corolario, una posibilidad. Si ya tenemos todos los morfemas, es posible conjugar el verbo ti, que significa vivir o habitar. Yo habito, tú, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podríamos conjugar, el verbo ti? Los que no hicieron la tarea, igual podrían ahora aventurarse, porque ya dijimos de qué se trataba, dimos todas las reglas del juego. Ya logramos armar en la escena del crimen. Está lista. Entonces ahora ya podemos jugar con los elementos. ¿Cómo podríamos declararlo? ¿Cómo podríamos declinar el verbo? Quizá en el primero donde dice yo sería wati. Wati, ¿ya? Bien. El segundo. Yati. Yati. Bien. Valeria, Valeria Aravena. Tercero, ¿cómo sería? Esto es solo para chequear si están atentos. Él, ella, ¿cómo sería? Profe, ¿me escucho ahora? Sí, te escucho ahora. Es que no sé por qué el micrófono no funcionaba. Ya, ahora sí te escucho. Sí, igual que Gustavo, yo pensé que era solo ti, porque solo como ti. Se imite él, esa persona. Perfecto, súper, súper. Paula Córdoba, nosotras, nosotros, tú y yo, ¿cómo se dice? Sería ti, pi. Ti. ¿Pi? ¿Segura? No. ¿Quién da más? Danae. ¿Cómo sería Danae? ¿Daniel? Uti. Uti. Bien, Uti. ¿Cómo sería entonces ahora nosotras, nosotros, él, ella, él y yo, varios, varias de nosotros? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo diríamos? Francisca González. UTP. UTP, muy bien. ¿Vosotras, vosotros? Camila Fuentes. Ok, Danae, no hay problema. Camila. Ya, ya tipi.
Ya, tipi, bien. ¿Y la última? ¿Ellos, ellas? ¿La última? ¿La variante de la, la tercera, tercera persona plural ahora? Tipi. 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 Bien. ¿Se fijan? Ya pudimos conjugar en Lakota. O sea, ya podemos pararnos en una tierra Lakota y decir que yo quiero, yo habito acá. Ay, no creería, pero lo podemos decir, declarar. Bien. ¿Qué orden de palabras manifiesta esta lengua? ¿Y qué tipo de lengua podría ser? Vania, ¿qué orden de palabras manifestaría esta lengua? Vania dice SOV. ¿Sí? Porque el sujeto aparece al principio, ¿cierto? Ya. Que de hecho lo noté en cada oración como iba viendo lo, el orden y quedé en alguna como SB, SOV, alguna quedé como con BC porque el she arrives here no, no tiene sujeto, claro. Entonces es como claro. Verbo complemento. Exacto. Acá están los dos órdenes predominantes de la lengua. Es SB, SOV en general y SBO es una variante también que utilizan a menudo. Y esto tiene mucho que ver, con, por supuesto, con los universales, porque nos demuestra que los universales son una pauta, no es la ley a fuego que no se debe cumplir, si no se cumple, uno se va a prisión. Si, si hablo en Lakota S o B y me salto el SBO, me condena al infierno, no. No, son variantes que son normales. Nosotros mismos en español ocupamos, a veces nosotros en español hacemos una, unas oraciones tan raras, tan dadas vueltas a la cabeza, así. Empezamos con el objeto directo, tiramos un verbo, metemos un complemento circunstancial y al final ponemos como un sujeto. Una cosa rarísima que hacemos y que solamente un hablante nativo puede decodificar, ¿no? Es muy complicado. Y nos pasa a nosotros cuando escuchamos una lengua extranjera en que hay alguien que está hablando de manera muy relajada y no se le entiende, simplemente. ¿Qué tipo de lengua puede ser? Catalina Nostrosa, ¿qué tipo de lengua se te ocurre que podría ser? ¿O qué tendencia? Porque ya no podemos ir así con... Pero de acuerdo a lo que viste, ¿qué te parece? Qué te sugiere? Y esto un poco también retomando el tema de lo que vimos en el taller. Estaba pensando igual como relacionándolo con otras lenguas. ¿Sí? Pero no estoy segura. ¿A qué te suena más? Si lo ponemos en el espectro, en nuestro espectro desde... Desde izquierda a derecha, desde lo más analítico como el chino probablemente, o lo polisintético como lo más complejo, hipercomplejo como el esquimal. Creo que lo veo más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda, como que el termómetro va, no, no está tan, tan acá a la derecha en el rojo, sino que está más, más, más al centro. Sí, ¿cierto? Porque igual los elementos se pueden ver por sí solos. Exacto. ¿Y eso, qué lengua podría ser? ¿Cuál sería la tendencia de ese tipo de lengua que se ve en los elementos? Y están conectados, y la conexión una puede sacar, sacar la lógica de la conexión. Sintética. Sí, es, tiene un componente sintético. ¿Ya? Es más bien aglutinante, es una lengua más bien aglutinante. Puede ser, están, está ahí, en ese parámetro. Recuerden también que las lenguas se clasifican en estos cuatro tipos solo también como un orden mental para poder estudiarlas y precisarlas. Por ejemplo, el mismo Greenberg en el artículo habla de algunas lenguas y las clasifica de una manera y hace alusión a que esa misma lengua podría estar clasificada de otra forma en otro lado, que la ha visto clasificada de otra manera. Entonces, todo va a depender de las muestras y del objetivo y del público. Es como cuando, cuando se hace una encuesta en la calle y a uno le preguntan qué es lo que más le gustó de, no sé, de qué es lo que menos le gustó del 2020 versus qué le gustó más del 2020. Voy a ponerlo como en esos términos. Y la gente tiende a de repente a decir cosas que pudiesen no caer en una clasificación, en una casilla esperada. Y eso genera entonces ciertas dispersiones. Bien, terminamos el ejercicio de revisión. ¿Por qué era importante hacerlo? Porque hasta el momento nosotros lo que hemos visto ha sido un análisis bien inductivo, una aproximación bien inductiva, muy, muy intuitiva de la manera de analizar componentes en una lengua.
Lo que Greenberg hace es tomar todos estos elementos y ordenarlos en tres bloques distintos. Nosotros hemos visto de todo. Voy a avanzar aquí a los universales. Greenberg pone tres grandes elementos de análisis en el artículo. La tipología de orden básico, la sintaxis y la morfología. Y las estudia y las describe de manera separada. Nosotros lo que hemos hecho en el análisis es no hacer un estudio preestructurado con estas tres grandes categorías, A, B y C, sino que lo que hemos hecho es meternos de lleno nomás y ver, de repente nos sale una cuestión morfológica, la analizamos. Nos aparece algo sintáctico, lo analizamos. Nos aparece algo de orden básico, también lo analizamos. Entonces, como ya tenemos esta experiencia, distinto hubiese sido si la tercera clase de este curso yo les pongo aquí, les proyecto los universales, ahí los dejo mareados y termino yo de generarme un odio por unanimidad de la concurrencia. Entonces, no lo hice así, no solamente para que no me odiaran, sino también para que ustedes pudieran ir de menos a más, o sea, entendiendo la lógica del análisis. Greenberg plantea que existen tres tipos de universales y que el cual vamos a ver mucho más de todos estos tres es el implicativo, porque es el tipo universal con el que más se mueven estas reglas de esta tridimensionalidad. ¿Qué consiste cada uno de ellos? Así, súper súper simple, súper acotado, cosa que se haga una idea fundamental. Cuando hablamos de tipología de orden básico, nos estamos refiriendo a la relación de un núcleo con un modificador. Y esa relación es sustantiva en el aspecto del análisis de cualquier lengua. O sea, nosotros cuando investigamos una lengua nueva, la estudiamos, nos damos cuenta que lo que queremos ver precisamente es dónde el diablo está el sustantivo y dónde el diablo está el adjetivo. O sea, es lo que más interesa saber para poder decir casa linda, día feo, sol hermoso, lo que sea, como las cuestiones más fundamentales. Entonces, es el adjetivo y su sustantivo, es el objeto con el sujeto, es el genitivo con el sustantivo, o sea, qué cosa es de qué, el computador de alguien, ya, tenemos que establecer como relaciones básicas. La preposición, sobre todo en relación a la frase nominal. ¿Cómo digo una preposición? ¿Cómo digo que quiero estar en ese lugar? ¿Ya? Pongo una preposición antes y después viene el lugar propiamente que quiero hablar. Segundo, la sintaxis. Todo lo que tiene que ver con la oración en cuanto a si tiene aspecto de interrogación o no, si tiene verbo subordinado, si el tipo de verbo con el que estamos actuando, un verbo regular, irregular, es auxiliar de otro principal. Y la morfología, que tiene que ver con lo que hemos visto, raíz, sufijos, prefijos, infijos, derivación, inflexiones, concordancias, ambificación, ambifijación, que es una cosa que no vemos en español, y no sé si lo alcanzaremos a ver acá. ¿Se fijan? Entonces, este es el panorama. Acá tenemos el panorama de lo que presenta Greenberg y de lo que nosotros ya hemos hecho intuitivamente. Ya nos hemos metido en estos tres lugares. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se ve la distinción? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ya. Bien. Entonces, al analizar por tipología de orden básico, el razonamiento que Greenberg lleva adelante, así, paso a paso, es el siguiente. Primero, hay tres grandes criterios para analizar esto. Entonces yo les voy a mostrar cómo llegamos al primer universal y cómo es la mecánica del razonamiento de los análisis. A ver si también los que ya lo han leído les parece, están de acuerdo con esta forma de revisarlo. El razonamiento es, primero, el gran criterio que establece Greenberg es examinar la existencia de preposiciones y de posposiciones. Es decir, si las lenguas, cuando tienen incrustados estos elementos de repertorio fijo, van delante de las frases nominales o posteriormente a las frases nominales. Y con esa primera elucubración, Greenberg hace un ordenamiento general de las lenguas. ¿Por qué empezó por ahí? Bueno, podría haber empezado por algún loop, por cualquier parte, pero decidió empezar por ahí a propósito de que veía que los dos primeros criterios para poder analizar el orden básico tenían relación uno con el otro. O sea, el orden relativo de sujeto, verbo, objeto en oraciones declarativas es muy relevante
puesto que ahí nos vamos a encontrar con la esencia de una oración de cualquier lengua, donde hay un sujeto nominal que establece cosas, que es un agente que realiza acciones hacia un objeto. Esa transitividad de una oración declarativa es el elemento fundamental. Cuando uno dice el sol es hermoso, el día es caluroso, son oraciones declarativas que son normales, habituales en cualquier lengua, y eso es lo que primeramente estudia Kremer. De esta primera relación de los criterios, él logra establecer que los tipos de orden relativos en los componentes de una lengua, que son muchos, hay muchos diversos, se agrupan fundamentalmente en 6 posibilidades. Esto ya lo habíamos visto, pero se lo estoy planteando desde el punto de vista del artículo de Wimper. Y aquí marqué en verde y en rojo. Marqué en verde todos aquellos que son los más frecuentes, es decir, con los que Grimberg saca muestra estadística de que son los que más funcionan y que son más normales en las lenguas del mundo, por lo menos las 30 que analiza él. Y por supuesto también con las proyecciones hacia mismos tipos de lengua desde los cuales se hace el análisis. El sujeto precede al objeto. Fíjense, S-V-O, S-O-V, V-S-O. O sea, no importa dónde esté el verbo, si el sujeto precede al objeto, ya es un tipo de oración, muy popular, muy, muy, muy frecuente. En cambio, los bichos raros, entre comillas, son todas aquellas formas que son las menos frecuentes, las que estadísticamente son más difíciles, más imposibles, menos cómodas, y que tienen que ver con el objeto precediendo al sujeto. Porque además que parece como que fue una suerte de ilógica de hablar de primero del objeto y luego y después del sujeto. Aunque en la práctica, como les comentaba hace unos minutos atrás, en español también a veces empezamos con el objeto y puede que en español tengamos una oración con objeto, verbo, sujeto al final. Una cosa que sería estadísticamente muy baja debido a que tanto la lengua escrita como en discursos formales de comunicación efectiva no es la manera más recomendable para poder entablar una oración, entablar una comunicación. Por lo tanto, hay varios aspectos que pudiesen también no solamente estar anclados en la lógica de la lengua, sino que también podría estar anclado en la lógica de la comunicación verbal. ¿Ya? Bien, hasta ahí los criterios que establece Grimberg para poder abordar primeramente la tipología de orden básico, que es por donde decide empezar el estudio. Y de esa manera, Grimberg logra establecer el primer universal, que es el siguiente. En oraciones declarativas con sujeto y objeto nominales, el orden dominante es casi siempre uno en el que el sujeto precede al objeto. Ya, este es como de perogrullo el universal 1, pero necesitábamos demostrarlo. O sea, Grimberg necesitaba plantearlo de una manera estadística, evidente, gráfica. Bien, ese es el primer universal. En el artículo, muy prontamente aparece esta relación. Si vamos a... Perdón, voy a irme al artículo. Voy a mostrar un poco el artículo. Acá está. Nos encontramos con que hay una introducción muy razonable y él ya, inmediatamente, cuando trabaja aquí el orden básico, la tipología de orden básico, presenta este razonamiento que yo estoy ahora planteándoles ahora, es lo que está en estas primeras 4 o 5 páginas. ¿Ya? Y aquí hace un alcance estadístico. Y eso lo vamos a revisar a continuación. Dice, por lo tanto, nos encontramos con en la muestra, porque el artículo presenta resultados, obviamente. Entonces dice... Lo que más nos encontramos es que, lo que nos encontramos es que el orden BSO es el orden tipo 1, el orden SBO es el orden tipo 2 y el SOV es el orden tipo 3. De esta manera, nos metemos en esta lógica de una tabla donde hay una clasificación, un tipo y hay unos números y esto y esto y esto. Pero, si ustedes no han visto nada todavía, si yo les muestro esto, se van a querer cortar una vena o salir arrancando o garabatear a Grimberg, que no queremos que ninguna de las tres ocurra. Por lo tanto, miremos primero a qué se refieren estos términos y les voy a mostrar lo que aparece en el apéndice 1 del artículo de la página 107. Ese artículo
perdón, ese apéndice 1 es fundamental para entender por qué todo esto que estamos ahora hablando tiene sentido. Y esto es lo que plantea en ese apéndice. Dice, yo pegué un corte nomás de la primera línea, digamos, el primer tramo, y están relacionadas de esta manera: BSO, PR, NA, ND, NNUM. Sí, esa es la clasificación. ¿Alguien llegó hasta acá y lo revisó, lo miró? ¿Esto? Daniel, Camila, Catalina, Gustavo. Estoy así pensando los que me tinca que podrían leer algo. Andrea. Llegué hasta ahí, pero procesando, lento. Ya. ¿Llegaste? ¿Entendiste esta tabla? Más o menos, la más verdad. Más o menos. Sí. Ya. Parece más compleja lo que es. Ya, mire, présteme atención, por favor. Tenemos acá lo primero, que es BSO. BSO es un indicador que siempre, cuando se refiera a clasificar lengua, lo toma de esta manera. Porque decidió, por una cuestión netamente de ordenar la información, que todas las lenguas iban a ser vistas desde el punto de vista del tipo de lengua, de acuerdo a los tres grandes órdenes más frecuentes. Y puso que el orden más normal de todos, de acuerdo a la muestra que había obtenido, era el BSO, donde el sujeto precede al objeto y hay un verbo delante. Luego el SVO y tercero el SOV. Por lo tanto, la clasificación que aparece ahí arriba, que en vez de decir BSO tal vez podría decir tipo de oración, 1, 2, 3, 4. Bueno, de alguna manera él quiso privilegiar. Bueno, porque es concluyente para lo que, digamos, es concluyente para lo que sigue a la derecha, así que no es ilógico. BSO es el primer tipo, el predominante, y por lo tanto, cuando aparece uno, en la columna que estamos acá viendo, BSO hacia abajo, si aparece tres, es porque se está refiriendo a que esa lengua vasco no es BSO, sino que es SOV. O sea, acá está el nombre de los componentes, no es que sea el orden predominante este. ¿Se entiende? Por ejemplo, el italiano. El italiano es tipo 2, o sea, es SVO. Como el español, como el francés, como el portugués. El guaraní también es 2. El finlandés también. Pero el hebreo es tipo 1, o sea, es VSO, parte con el verbo. Luego, cuando nos aparece PR, lo que nos está queriendo decir es que si PR está con... Bajo esto está X, por ejemplo. Volvamos al italiano. Si en italiano está con X, quiere decir que la lengua tiene preposiciones, como en todas las lenguas romances. En cambio, si no aparece, como en el hindi, quiere decir que la lengua tiene posposiciones. Al igual que el finlandés, que es posposicional. ¿Ya? El vasco también es posposicional. Y después, NA. NA hace la relación de noun-adjective, o sea, en sujeto y adjetivo. Cuando aparece la X, ese sustantivo es el que precede a su adjetivo modificador, como en el caso del vasco, como en el caso del guaraní, del hebreo. Pero no es así el caso de, por ejemplo, el griego o el finlandés, o el hindi, en que el sustantivo va a continuación de su adjetivo modificador. O sea, el adjetivo va a la izquierda y el sustantivo a la derecha. O sea, lo que está queriendo decir, si ya agarraron la lógica, es que cuando aparece este elemento, es el elemento predominante, excepto en el 1, pero estos otros sí. En ND es la relación del sujeto con el demostrativo, sustantivo con el demostrativo. Por ejemplo, en italiano si decimos, en italiano debería ser que el sustantivo va a continuación de su demostrativo. Exacto. En italiano, como en español, decimos este lápiz. Este va adelante del sustantivo. Por lo tanto, el sustantivo va a continuación del demostrativo. Lápiz va después a continuación de este. Y si aparece el AX, quiere decir que el sustantivo precede a su demostrativo. O sea, el sustantivo va antes del adjetivo, como en el caso del hebreo, el caso del vasco, por nombrar algunas que son más conocidas. Y finalmente, NNUM se refiere al numeral modificador. Si aparece X, que el sustantivo precede a su numeral modificador, o italiano, por ejemplo, en italiano no precede, el sustantivo va a continuación de su numeral modificador. ¿Ya? 5 lápices, por ejemplo.
¿Ya? ¿Se entiende entonces? ¿Quedó más claro ahora? Sí. Bien. ¿Daniel? Ah, bueno, y me faltó esto. Cero. Cuando es cero es que ambos órdenes coexisten. Y cuando hay un 2, un 1, un 3, son notas al pie que hay que revisar en el mismo apéndice, porque aquí italiano está diciendo que hay una cosa especial con respecto al sustantivo modificador. Pero son excepciones. Daniel, tú ibas a decir algo, ¿no? Ah, ok. Pusiste. Okay, esa era mi duda de los numeritos, las notas al pie. Ya, perfecto. Ya, hasta ahí estamos bien. Sigamos. Entonces, el universal 1 ahora sí que lo podemos leer con mayor propiedad y de acuerdo al artículo Greenberg. Tenemos entonces, repito, en relaciones declarativas con sujeto y objeto nominales, el orden dominante es casi siempre uno en que el sujeto precede al objeto, va antes del objeto. Entonces, esos son los tipos posibles que aparecen donde el sujeto está predominantemente antes del objeto. ¿Ya? Ahí está la clasificación de más frecuente a no, y la observación fundamental es que el tipo 1 y el 3 son polos opuestos, porque hay 14 lenguas que son posposicionales y 13 lenguas que tienen genitivo siguiendo sustantivo, ¿ya? Excepto el noruego. Esa es la observación que hace a partir de este primer universal. Entonces ahora aparece la tabla, y ahora sí vamos a poder leer con propiedad esta tabla, de qué se trata esta tabla, porque además le agregó otro dato ahí, a la tabla, que no lo explica como tan explícitamente, lo explica, pero no hace decir peo significa tal cosa. Lo hace un poco más adelante, parece. Bueno, ahora mismo. Vamos a revisar. El tercer criterio, habíamos visto dos criterios antes, ¿se acuerdan? Que los marqué en verde. Ahora, el tercer criterio para entender el universal 1 es la posición del adjetivo calificativo. Es decir, aparece el orden dominante de adjetivo precediendo a sustantivo. El adjetivo calificativo es especial, ¿ya? No es lo mismo que los demostrativos, los artículos numerales. O sea, algo que nosotros en español lo hemos visto con harto tiempo y en nuestra propia experiencia, cuando hablamos otra lengua, también aparece el adjetivo calificativo como una especie de comportamiento raro. Y bueno, Greenberg también le parece lo mismo, y lo saca con evidencia. De tal manera que ahora sí que se entiende la tabla, la primera tabla del artículo, y que es la fundamental. Con esto no va a ir todo el tiempo. O sea, si usted entiende esta tabla, se entiende todo el artículo, el tiro. Todo lo demás que venga van a ser detalles más o menos, pero se va a entender. En que vamos a tener entonces todos estos datos, y tenemos incorporada la noción del adjetivo y del sustantivo, y por ende nos encontramos con que en la tabla aparece P-O-A, P-O-N, sustantivo, PR, A, adjetivo, PRN, PR, sustantivo. ¿Eso qué quiere decir? Que existirían ciertas lenguas que se organizan como posposicional, donde el adjetivo prima antes del sustantivo, posposicional, donde el sustantivo prima el adjetivo, preposicional, donde el adjetivo va antes del sustantivo, preposicional, donde el sustantivo va antes del adjetivo. Esa es la relación. Y por ende, es que la tabla es esto. O sea, las posibilidades lógicas son 12. Porque el grupo, la pareja, de la posibilidad de una oración posposicional es doble, es 2. Posposicional, donde el adjetivo va delante del sustantivo, y versión posposicional, donde el sustantivo va antes del adjetivo. La otra posibilidad, acá a la derecha, una oración preposicional donde el adjetivo va antes del sustantivo, o la preposicional donde el sustantivo va antes del adjetivo. Y por ende, estos dos grandes componentes se van relacionando, interrelacionando con los tres tipos de oraciones. Entonces, el universal 1, que parece tan de perogrullo, en realidad es el, por eso es el 1, es el fundamental, donde está estructurada la manera en que se enuncian las oraciones declarativas en las lenguas, 30 lenguas que estudio. Esa es como el gran conclusión. Por ende, ahora sí podemos leer la tabla y ver que los opuestos, fíjense, nos encontramos con que abajo una oración de tipo, una lengua de tipo preposicional donde el núcleo va antes del adjetivo, va a ser generalmente, de la muestra, va a ser tipo A.
la oración posposicional con adjetivo adelante va a ser generalmente tipo 3. Ahí está la predominancia. De tal manera que ahí están los extremos. Esas son las lenguas opuestas, las lenguas que tienen preponderancia de la preposición con el núcleo. Preposición, o sea, hay preposición, hay sustantivo y adjetivo de tipo 1 versus lenguas que son posposicionales con el adjetivo delante del adjetivo y que son de tipo 3. Ahí están las raciones. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? Sé que es medio, puede ser un poco enredado, pero si lo, ya lo revisan con el artículo, queda un poco más claro. Está un poco enredado, pero siento que lo podría entender un poco más como poniéndolo en práctica, como, no sé, ver una oración corta y ir viendo las partes, pero claro, ya demarcadas bajo las clasificaciones. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el mini proyecto final, o sea, final de la segunda unidad. Esa es la gracia, que ustedes puedan tomar estos elementos y se van a encontrar información, no sé, quiero estudiar finlandés, siempre me interesaba finlandés. Agarro un texto de los textos de la bibliografía, lo leo, y el finlandés, en el texto les van a decir este tipo de cosas, les van a hablar así como nada, sin nada. Sí, la lengua es posposicional, preposicional, tiene tal y tal orden, entonces ustedes no van a llegar perdidos a eso, porque van a venir ya con la Biblia, entre comillas, la Biblia de la clasificación lingüística a mano, en el bolsillo, que es esto, este artículo. ¿Ya? Porque uno dice, claro, un artículo de años 60 y tanto, es viejo ya, pues, sí, pues es viejo. O sea, uno decidiría por qué no nos da leer algo del 2016, por lo menos, 2020, ojalá. Porque esto es un clásico, porque aquí está la primera gran estructuración lingüística muy, muy criticada posteriormente, pero es la que entrega los primeros elementos básicos para entender las lenguas. Vamos al Universal 2, y aquí vamos a llegar para no agotarlos tanto. El Universal 2 lo que hace es dar cuenta del orden del genitivo. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos la clase, o por lo menos pasamos esta parte de la clase, dijimos que una de las preocupaciones del orden de tipología lingüística, del orden de palabras, tiene que ver con el orden de las preposiciones, el orden del sujeto con la relación del sujeto con el adjetivo, la relación del sujeto con el objeto, y es súper importante saber de quién es qué cosa. Y eso es como fundamental, básico, la pertenencia a la posesión. Por lo tanto, el orden del genitivo se da en esta cuestión gracias a la relación de las oraciones preposicionales versus las oraciones posposicionales. Y de esa manera, el universal 2 es, en lenguas con preposiciones, el genitivo casi siempre le sigue al sustantivo modificado, mientras que en lenguas con posposiciones casi siempre lo precede. Eso quiere decir que si ustedes piensan en español, y este es el gran consejo, o sea, todo esto siempre tienen que pensarlo en su lengua materna para que los ejemplos les salgan a flor de piel, así, inmediatamente, innatos. Si tomemos una oración del español, ya, y decimos, el computador es de Juan, en eso nos encontramos con la Universal 2 totalmente. ¿Ya? Porque de Juan es preposicional, con la preposición adelante de la frase nominal, y Juan está... la casa amarilla de Juan, ¿eh? Por ejemplo, algo así. O la casa... el computador de mi hermano, ahí está. Esa puede ser mejor, como ejemplo. El computador de mi hermano. Donde de preposición y mi hermano es la frase nominal. Y adentro nos encontramos con que está el hermano es sustantivo y mi es el adjetivo modificador. Entonces, de esa manera, el universal 1 y el universal 2 están de la mano. Casi que ni se sienten separados. O sea, como que está uno con el otro. O sea, cada oración declarativa entrega la relación de sujeto-objeto-verbo, la relación del sustantivo con el adjetivo y la relación de la preposición con la frase nominal al interior del complemento. Ya, qué bueno, esta clase queda grabada, así que cualquier cosa pueden darle una vuelta para revisar. Entonces, en el Universal 2, la misma tabla ya no nos aplica.
podemos leer perfectamente, nuevamente, la misma tabla y entender las relaciones de las preposiciones y posposiciones. Seis lenguas son preposicionales, tipo 1 BSO. Cinco lenguas son posposicionales, tipo 3 SOV. Ahí se las dejé marcado para que puedan orientarse en la lectura. No hay lenguas incluidas en este universal del tipo 1 BSO, POA. Este último da pie al siguiente universal. Y hasta aquí pongo pausa un poco, porque esa es la lógica de los universales. O sea, cada universal tiene criterios, razonamiento, pre-razonamiento, que al ordenarse, como en el caso del universal 1, esos tres criterios permiten que el universal 1 tenga una enunciación que pueda ser evidenciable en la muestra de lenguas que se estudiaran. ¿Ya? Aquí no encontramos, por supuesto, todos los datos del estudio. Tendría que ser un tomo distinto, donde estudia toda la evidencia de las lenguas, sino que es un artículo que presenta, un paper que presenta muy sucintamente el resultado de la investigación. Por lo tanto, el universal 1, con esos razonamientos, permite concatenar el segundo universal. O sea, pide, como decirlo, entre comillas, pide a gritos que venga el segundo universal donde se hable de la razón del genitivo. ¿Cómo le damos posesión a todo lo que enunciamos en el primer universal? Y ahora, en este segundo universal, la relación de las preposicionales con las posposicionales le da inmediatamente pie a este vacío que deja que no exista algo, hay algo que falta ahí. No todas las lenguas están totalmente explicadas. Por lo tanto, va a dar pie a que elucubremos qué es lo que pasa en un siguiente universal, o digamos, en una siguiente fase de investigación que tendrá que ver con correlacionar las lenguas con orden BSO. ¿Qué pasa con esas lenguas BSO, tipo 1? Que la lengua BSO1 dominante siempre son preposicionales. Entonces, uno puede concatenar, ¿ya? ¿Por qué, acá abajo, la oración posposicional, tipo 1, BSO, no existe? Porque sí existe siempre con orden preposicional. No sé si me siguieron ahí. Espero que me hayan seguido. Repito. En el universal 2 ya obtuvimos la relación de 6 con 5 lenguas, que están enmarcadas en tipo 1 y tipo 3. Pero hay un tipo de lengua que nos queda guacho, entre comillas, fuera. ¿Cómo lo hacemos? El razonamiento es que al buscar ese tipo de lengua nos encontramos con la evidencia de que siempre esas lenguas con orden BSO tipo 1 serán preposicionales. Eso por el momento. Aquí vamos a parar. Yo les voy a dejar esta presentación de todas maneras que contiene todos los universales resumidos para que le puedan echar una mirada y en la siguiente clase lo podamos revisar de mejor forma. ¿Preguntas hasta acá sobre esto en particular? No, yo creo que voy a igual revisar la clase de nuevo y leer el texto otra vez para poder entenderlo bien. Por dos. Fue mucha información, creo, por ahora. Pero ya. Creo que si lo leemos, volvemos a leer de nuevo, igual va a quedar un poco más claro. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Usted quería preguntarme algo sobre el taller. Podríamos comentarlo al tiro. Quiero aprovechar también de mostrarles el siguiente ejercicio que vamos a hacer, que es este, en Swahili. Vamos a trabajar con Swahili para ver de qué manera funciona, cómo empezamos ya a aplicar la relación de los componentes, ¿ya? Este es Swahili, aquí está el ejercicio. Forma Swahili, forma inglés, ¿ya? Esto vamos a trabajarlo durante la próxima clase, para que se hagan una idea. Bien, pregúntenme nomás con respecto al taller. ¿Hay alguna duda, así como en genérica? ¿Cuál es como el formato o cómo hay que hacerlo en sí? O sea, entendemos la materia que tenemos que aplicar, pero ¿cómo va a ser ese formato de aplicación?
Pensando en el segundo, no, que había alguien que me quería preguntar sobre la corrección del taller. Uno. Ah, no, yo ya estaba hablando del segundo. Sí. Sí, sobre el segundo del mini proyecto vamos a, ahí vamos a tener, tenemos tiempo todavía para conversar. Ay. Pero te cuento, sé que la idea de ese formato es que, muy rápidamente, ese taller, perdón, ese proyecto, mini proyecto, yo le llamo mini proyecto porque es algo más acotado, más chico. He escogido una lengua que ustedes quieran, que no sea ninguna de las lenguas, que no sea portugués, inglés, japonés, ni español, por supuesto, y que sea cualquier otra, basada en la información, la bibliografía que está de base en el classroom. La voy a ampliar, la bibliografía, voy a subir más textos. Pero básicamente es tomar una lengua y describirla desde este punto de vista, mostrar qué tipo de lengua es, cómo se comporta, cuáles son sus características más interesantes, con qué lengua, con qué familia de lengua está asociada, con qué tipología está asociada, y dar ejemplo y caracterizarlo. Pueden poner videos, muestras de sonido, un poco como lo que he hecho yo en las clases. Pueden poner incluso hasta una película original con subtitulación, como un segmento como para escuchar. Cualquier cosa interesante que tenía que tenga que ver con la lengua. Eso va a ser. Ya. Gustavo, tú querías preguntar algo, ¿cierto? Sí, pero era algo de mi taller que me bajó punto en el análisis y, o sea, yo todas las veces que he hecho análisis para las tareas y cosas así, lo hago tal cual como lo hice hoy, entonces... Ya. Bueno, entonces si es muy puntual, mándame un correo. Me preguntáis por ahí por el correo y con una captura de pantalla o así. Yo les explico. El taller, los 24 puntos están distribuidos, como les comenté ahí, están distribuidos en... mayoritariamente, o sea, ¿cómo funciona? Cada una de las respuestas que ustedes daban en la casilla contestando la terminación que había que poner, el morfema que había que poner, tiene que tener un respaldo de su análisis previo. Ese análisis previo en algunos casos fue muy mínimo, en un par de casos, no en todos, o sea, la mayoría lo trabajó bastante bien, ¿ya? Con sus singularidades, con cosas que se veían bien o mal, o más o menos. Yo no hice una de hecho, creo que me adapté mucho a la manera en que ustedes lograban entregar la información. No fue una cuestión súper taxativa. La pauta de corrección tiene que ver con que tenían que describir brevemente, ni siquiera grandes parlamentos, sino que describir brevemente, conectar la identificación de los elementos que estaban mostrando, porque si ustedes ponían, por ejemplo, no sé, como esto... una cosa así como solamente una separación de morfema y una al lado, un significado, ya, eso está bien, es parte de, pero ¿cómo yo logro ver que tú estás explicando, que entendiste la relación de cada una de esas cosas? Entonces, si ustedes revisan los puntajes que están completos, tienen esa particularidad, ¿ya? Entonces, el puntaje, había puntaje que tal vez lo que ocurre es que en el caso tuyo, Gustavo, no te puse en el comentario el puntaje de menos en algún punto. Puede ser, y por eso estás con esa duda. Entonces, si tienen dudas sobre el puntaje, cómo está contado el puntaje, dónde se descuenta, me preguntan y yo les mando sobre la misma marcha, les puedo anotar en el mismo Classroom, les puedo anotar en el comentario el puntaje de menos. O sea, claro, básicamente, es que, uno, dos o tres puntos. Faltaba, como que podía estar más completo, pero es que de verdad que en las tareas también, por ejemplo, yo escribo en mi cuaderno las oraciones y es como, ya, esto es esto, esto es esto otro, y separo todo eso de qué es qué, y con eso me quedo, ese es todo mi análisis como escrito, por eso fue como, pero esto es lo que hago siempre. Ya. Bueno, pregúntame en particular, pues ahí yo te contesto. Ya. Maca, ¿quieres decir algo? ¿Está con la mano? Sí, mi pregunta era cuándo había enviado el taller, porque yo no lo he recibido. Así que me lo puede mandar ahora en la tarde. No, le tiene que llegar una notificación. Yo lo revisé en el Classroom. Tiene que haber llegado un correo, a lo mejor tanto spam. Ya, voy a echarle una mirada. Y bueno, de todos modos, cualquier cosa yo le aviso. Venga, lo tiro. Tú eres Macarena Ravena, ¿cierto? Sí. Macarena Ravena, ¿sí? ¿Estás calificada? 6-7. Está tu evaluación. Gracias. Mira,
Mira, mira, mira. Espérate que va esto. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ya, pues. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Les dejo el material. Les entro y aprovecho todo. Y estamos viéndonos en la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? Ah, ¿tenemos clase el lunes? Sí, pues, tenemos clase el lunes. Chao. No, creo que... ¿Mm? Creo que el lunes no. ¿No? ¿No hay clase? No. ¿Están seguras? No. O sea, es que los demás profes lo han dejado como que no hay clases hoy. No me acuerdo qué profe... Sí, yo no sé. No sé, pero... Ya, no sé, sí. Es que el martes es feriado. El martes no es feriado si... y el lunes es sándwich. Está en las... Está como sándwich. Sí, pero el lunes es sándwich, está en la suspensión de clases de calendario académico. Perfecto, Tamara, gracias por tu información. Lo revisamos con el profe Sebastián ayer. Ya, súper bien. Entonces nos vemos. Les dejo la presentación entonces con el ejercicio de tarea para que lo puedan revisar, avanzar. Y con la universal en resumen. Chao. Estén bien. Chao.